Gaur Eibarren aurkeztu berri dugu Gipuzkoan eginak egitasmoa. Gure industriaren, Gipuzkoako industriaren iragana eta etorkizuna uztartzen dituen egitasmoa. Gure enpresariak, gure ikerlariak, gure ekintzaileak balorean jarri nahi ditugu eta errekonozimentu publiko bat egin beraiek merezi dutelako. Industria da gure ardatza, gure ongizate sistemaren oinarria, eta aurrerantzean ere horrela izan dadin, ba, postu berriak egin behar ditugu eta industria lantzen jarraitu behar dugu. ¿Crees que antes era más fácil emprender o era más difícil? ¿Cómo lo ves? Bueno, tendríamos que pensar primero de a qué época nos remontamos, ¿no? Yo diría que hace muchos años, a la época que me estaba refiriendo, por ejemplo, era más fácil. Yo creo que hace unos pocos años era más difícil. Creo que las circunstancias eran distintas, las ayudas que ahora estamos viendo no se daban y, por lo tanto, yo diría, fue más fácil, ha sido más difícil y en estos momentos probablemente yo diría que es más fácil que hace unos pocos años. Eso es, no está mal, ¿no? No está mal. Gipuzkoan eta orokorrian Euskal Herrian laguntzak badaude. Hain dela, ba, udara inguruan, egon nintzen Madrilen kurtso baten, beste leku batzutako, erkidego batzutako jendearekin, eta zeukaten nahiko enbidia kutsu bat Euskal Herriariko. Baina, ala dabe, asko da, gutxi da, bueno, hori, ez da okida lan nire izatea, baina, bereatu behar dugu beste herrialde batzuei, adibidez, China, Taiwan, orokorrean orain arte ezagutu ditugu merke fabrikatzearen. Baina gero eta gehiago aidea ba, fabrikatzen kalitateakin, ikerketan inbertitzen, diru asko badaukat inbertitzeko, eta hor, fijatu behar gara. Idea, planteamiento e implementación. Entonces, todo empieza con una ilusión de decir, bueno, pues la tecnología que hacemos aquí puede ir al espacio incluso, ¿no? O sea, es tan puntera, es tan... está tanto en la punta de lanza que es algo que puede ir hasta el espacio. Luego llega el planteamiento pues de ver cómo llegar, ¿no?, a ese mercado, que es complicadísimo, ¿no?, porque no es algo directo o que se pueda preguntar en un sitio en concreto. Entonces, pues, bueno, conocer a qué lugares hay que ir, como comentaba Miguel Ángel en el vídeo, pues, bueno, acercarse a la Agencia Espacial Europea, a todos los organismos que tengan algo que ver con la industrialización para el espacio. Y después, pues la implementación, que es lo más duro, ¿no? Todo el esfuerzo que hace falta pues para, a lo largo de esos 10 años, pues llegar a estar en proyectos para satélites de telecomunicaciones, rovers que van a ir a Marte o satélites que dan vueltas alrededor de la Tierra, pues estudiando la calidad del aire en nuestras ciudades, y ahora pues estamos ahí. Entonces ha merecido pues mucho la pena. Ba, guste jata pio bat, ikasi otelako batez be pio bat, ez? Azkenean, ba, lendikan, destornio de... destornilladoretatik hasi, oretxian dakaun erramintxa bada, eta bai teknologia berrixak edo NASA-ra bukatzeko aukera hori be gustau jata esan etzan, eh? Igual egun ematen ona kurrikuluma botako porxeka saber zeo zer tokatzen da, baina bai, osea, esperientzia oso politxe da, batez be aberazgarrixa ikasi dutelako gauza ezberdina dauzela hemen herrixan.